Marcela Agudelo es una actriz colombo-argentina que lleva entreteniendo a los colombianos desde el año 1988. Búrlate. Búrlate todo lo que quieras. Pero es que hoy tengo que estar divina. De ataque y conmoción. Espectacular sería lo ideal. Aún en sus peores momentos, que no han sido pocos, ella ha estado sacándole una sonrisa a los televidentes, pues en una gran parte sus personajes son cómicos. De sus últimos papeles, y quizá el más recordado, es el de Paulina Formel en la bioserie de Patricia Terán en Caracol Televisión. Más despacio no puedes, Juancho. ¿Qué pasó? Que la señora Jimena te está esperando con el encargo. Ah, ¿qué fue lo que te encargó? Una llaga, ¿qué más me va a encargar una llaga? Tú nos estás haciendo chanchullo. Ustedes son un cuento, Ale. Dos cuentos, uno y dos. Vivió fuertes depresiones que la tuvieron muy mal psicológicamente, pero el amor a la actuación la sostuvo en esos momentos críticos y hoy solo vive para contar la historia. Ay, pero mira. Y no sé por qué dejó que me llevaran. Yo dejé que la llevaran. Si fue don Diego el que lo decidió todo. Como siempre. Usted dijo que iba a hablar con él para casarse conmigo y no lo hizo. Usted me prometió. Marcela estuvo a punto de quedar paralítica. Una pierna se le tuyó de un momento a otro y la oración de un grupo religioso fue lo único que logró pararla de nuevo. Es por eso que afirma con los ojos cerrados que los milagros existen. Pero si quieres conocer más acerca de Marcela Agudelo, te invitamos a que te quedes, porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Melissa, yo no puedo remediar lo que hizo mi hermano. Lamentarse no remedia nada, Sofía. Yo le debo mucho y sé que han tenido que dejarlo todo. Y quiero que se lleve esto. ¿Te puede ayudar mientras? Nuevo. No es mucho, pero... Yo siempre la voy a recordar, Sofía. Pero no quiero llevarme nada de su familia. ¡Vamos! Marcela Agudelo es la menor de cuatro hijos y fue la única que nació fuera del país. Sus padres, como en una película de Hollywood, se conocieron en un autobús de servicio público en Cali, capital del Valle. Eran muy jóvenes, se casaron y rápidamente procrearon, pero por motivos laborales, el señor Agudelo tuvo que trasladarse hasta Buenos Aires y lo hizo en compañía de su familia. La señora ya iba embarazada de Marcela, era prohibido que salieran del país en periodo de gestación, pero como no se notaba que estaba embarazada, entonces no hubo problema. Marcela nació en el Hotel Plaza de Buenos Aires, porque sus papás no habían conseguido ni siquiera casa para mudarse, el 12 de octubre de 1965. Ese Juancho creo que no es pendejo. Es que siempre le hizo genérico. Tramposo, es que... Descarado. Aguanta, Pau, aguanta. Si es genérico lo va a hacer con la fórmula que yo le di, pues prepárate porque las ventas de tintura se nos van a subir. Anda, se te prendió ese bombillo, cate, vamos a hacer cuenta. Como es lógico, Agudelo creció siendo argentina, comiendo su comida, participando de su cultura, aficionada a su música, en fin. Pero la vida le cambiaría años más tarde. Sus papás se separaron a los 9 años de ella y esto no fue duro, porque ellos nunca fueron muy afectivos. Prontamente rehicieron su vida por de aparte, pero el nuevo padrastro de Marcela, Luis, no era un buen hombre, era machista y llenaba de prohibiciones a su mamá. Por esa razón decidieron volverse a Colombia. Marcela quería quedarse en el país gaucho, no pudo, porque su papá no lo permitió. No, ya voy al baño. Duerma, duerma. Eso. Rico, papito, duerma. Llegó a Colombia a principios de los años 80. Era una adolescente rock and rollera que se vestía con ropas anchas, que atravesaba un duelo por dejar su país. Entonces, llegar a Colombia y radicarse en Cali, la capital de la salsa, donde las mujeres se vestían diferente, con ropas menos holgadas, más organizadas de cierta forma. Entró a un colegio donde se la pasaba sola, no comprendía el lenguaje de los jóvenes colombianos, extrañaba a Argentina, llamaba a su papá, pero él le decía que si se devolvía, la ingresaba a un colegio de monjas, interna. Entonces se quedó, pero no solo era la cultura con lo que no encajaba, sino que ver la violencia, que para ese tiempo ya era muy fuerte, la expansión del narcotráfico, entonces la agobiaba, pero poco a poco fue adaptándose. ¿Quieres que me vaya del bar? Bueno, mi perrito bebé, yo te entiendo perfectamente. Ay, me encantaría darte un pico. Yo me tengo que ir porque tengo que seguir trabajando. Sí. Gracias, ¿no? Ve. Adiós.
Chao. Púdrete. Vino a amañarse en su nueva patria cuando en sus dos últimos grados descubrió la actuación. Tenía una amiga, Marcela Ramelli, una joven hermosa que, un día de 1984, le dijo que la acompañara a presentar un casting. En el lugar de la audición estaban importantes figuras como Carlos Mayolo, Poncho Espina, Sandro Romero, entre otros. Ellos, mientras la otra Marcela presentaba el casting, llamaron a Agudelo y le ofrecieron hacer una prueba para otro proyecto y fue escogida para debutar en el mediometraje de Mayolo, aquel 19. ¿Y por qué tengo la sensación de que has escondido algo entre tus ropas? ¿Qué podría esconder? No sé, tú sabrás. Nada, Francisco. ¿Seguro? Sí, puede ser esto. Está haciendo mucho calor esta noche. Poco tiempo después, Lisandro Duque la invitó a participar en la película Visa USA, al lado de actores de la talla de Vicky Hernández, Armando Gutiérrez y Diego Álvarez. La pasó espectacular, ella estaba descubriendo un nuevo mundo en el que podía jugar siendo grande y conocía pueblitos nuevos, pasaba rico, además le pagaban por hacer lo que ella disfrutaba. De esa producción le quedaron gratos recuerdos, pero sin duda, uno de los más significativos fue el que una institución de la actuación como es la primera actriz Vicky Hernández le haya dicho: tienes talento, pero tienes que ir a Bogotá a estudiar. Y para los seguidores de esta señora del arte en Colombia, no es ningún secreto que es una mujer sincera y dice cuando algo le gusta y cuando no, sin el menor pudor. Y lo estuve llamando precisamente para discutir sobre esos puntos y me encuentro con un mensaje en su celular. ¿Qué dice? ¡Abajo, Yankees! ¡Abajo el imperialismo! Me hace el favor y cambia de inmediato ese mensaje y pone el himno a la libertad. Se enamoró de su primer esposo, Villú, y tuvo a su primer hijo, Nicolás. Se aisló por 3 años desde el 88 cuando nació su primogénito hasta el 91, cuando, estando en Cali, le dijo a su esposo una noche que se devolvía a Bogotá. Villú le dijo que sí, pero que no podía llevarse al niño, pues ella estaría trabajando y Nicolás mantendría todo el día con una empleada, mientras que, si se quedaba en Cali, tenía a sus abuelos, su nana. Ella supo que era lo mejor, así que empacó maletas y viajó a Bogotá, donde su hijo mensualmente venía a visitarla. ¿Tú serías capaz de cumplir un horario? ¿O te vamos a tener que llamar a la mecedora cada media hora para que vengas a trabajar? Está diciendo eso con mala voluntad ya. ¿Por qué? ¿Para qué me siento yo? Por aquí pasa mucho malandro. Le están echando el ojo al negocio. ¿Qué estoy haciendo yo protegiéndola a ustedes ya? ¿Qué? De vuelta en la capital colombiana empezó a trabajar y se conoció con el productor y director Rodrigo Triana. Tienen una linda relación de más de 10 años y con él tuvo a su hija Carmen. Él no quería tener hijos, de eso estaba seguro, pero cuando llegó a los 29 le dio por ser papá y, según lo afirma Rodrigo, él estaba seguro de que Marcela sería una gran madre. La relación llegó a su fin porque se enfrió el amor, entonces tomaron la decisión de irse cada quien por su lado, pero siguen siendo los mejores amigos, tanto que se saludan de beso en la boca cada que se ven. Hoy día, Marcela sigue activa, con ganas de trabajar hasta su último día y disfrutando de la vida al máximo. Desde el 2021 se había radicado en Cali para cuidar a su madre enferma, quien finalmente falleció en agosto. Como no es muy activa en redes sociales y su vida privada no es muy divulgada, no se sabe muy bien si regresó a la capital. Esperamos verla pronto en la televisión o en algún proyecto teatral o cinematográfico para seguir deleitándonos con su talento. ¿Y tú, qué opinas de Marcela Agudelo? ¿Cuál es la producción en la que la recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios.